Renuncia de derechos de autor, todo el contenido que verán y escucharán, no son de mi propiedad, imágenes o músicas, todo a sus dueños correspondientes. Bueno, para no hacerles esperar, les mando un saludo a todos los que vieron la teoría, y también los que se han suscrito. Agradezco sus apoyos que me dieron, perdón si no ven las imágenes que estaban esperando, o si está mal interpretado el diálogo, hay fallas de ortografía en algunos y me disculpo por eso. Antes de que me olvide, la teoría del guardián de los dragones, tendrá que ser más adelante, la razón es porque mi cabeza estaba, peor que un pato en llamas, y tardaré en sacar el capítulo 9, lo de Broly se salió de control, y tengo que ver cómo acomodar las imágenes y el resto. Y también una persona me dijo que no se escuchaba nada de audio, música o su diálogo, no sé cómo será tu PC o tu celular. Hice las pruebas, fui a un internet, y también lo revisé en otro celular, y tiene todo lo necesario, música de fondo y diálogo. Seguro está mal tu app o tu celular. Señor Diodora, ¿cree usted que la Nekomata llegue por su hermana? Si estoy seguro que sí llegará, además esta desgraciada y su hermana son las últimas de su asquerosa raza. Si acabamos con las dos, será el fin de la raza Nekomata, y pagarán por lo que le hicieron a mi hermano. Entiendo, mi señor, solo digo que tengamos cuidado con el clan Gremory. Es uno de los siervos de ese clan. Eso no importa, solo importa acabar con ella si todo está listo. Aunque me digan lo contrario, no pienso lamentar por mis acciones. Por muchos años tratamos de acabar con ellos, pero solo faltaban ellas para cumplir esa meta. Señor Diodora, alguien se está acercando. Prepárense, si esa gata trata de hacer algo, cortale el cuello. Lo que usted ordene. Kuroka estaba por llegar al lugar donde le indicaron. Pero por miedo que su hermana salga lastimada, no planeó hacer nada, solo entregarse y pedir que dejen libre a su pequeña hermana. Sal de allí, gata mugrosa, sabemos que estás allí. Está bien, pero no la lastimen, por favor. Prometo no hacer nada. Solo quiero que dejen ir a mi hermana. ¿De verdad piensas eso? La verdad, no quiero dejarlas ir a ninguna de las dos. Esta noche, aquí y ahora, las dos últimas Nekomatas morirán. De rodillas, si no quieres que tu hermana muera, lento y doloroso. Por favor, no la hagan daño, ella solo es una niña. Solo mátenme a mí, pero a ella no la lastimen. Silencio. Yo decido quién morirá ahora, no tú. Quiero que rueguen por sus vidas, quiero escuchar sus gritos de dolor, solo así estaré conforme. Si dices una palabra, tu hermana morirá. Goku estaba observando, desde lo lejos. Así que, tenías razón. Están usando a su hermana para matarla. Con solo ver esta escena, me dan ganas de exterminar a los demonios. Mejor me apresuro antes que suceda algo irreparable. De verdad me muero de ganas de escucharte gritar. Y si mejor escuchamos tus gritos, maldito desgraciados. ¿Quién eres tú? No tienes derecho en meterte en esto. ¿Y eso qué importa? Si me meto en esto, ese no es tu problema, solo vine aquí, por la petición de un dragón parlanchín. Y ahora que pude ver con detalles la situación, eres un completo cobarde. Cállate. No me conoces, puedes morir por faltarme el respeto, mugroso humano. Ja. ¿Quién dijo que yo era un humano? ¿Cómo te atreves, tú? No puedes tocarme, provengo de una familia muy prestigiosa. Hasta los demonios de alto rango nos respetan por nuestra familia. ¿Y a mí qué me importa que seas de ese tipo de demonio? Vamos, asqueroso demonio, grita de dolor, grita para que todos te escuchen gritar. Goku estaba torturando a Diodora, de forma brutal, los demonios que estaban siguiendo al demonio, no podían creer la forma que lo golpeaba. Intentaban moverse para defender a Diodora, pero con la mirada que tenía Goku, con sus ojos rojos brillantes ante la oscura noche. Les causaba un terror que jamás experimentaron en su vida. Es momento de aprovechar esta oportunidad. Tengo que salvar a mi hermana. Kuroka hizo unos símbolos con su dedo para lograr aparecer una niebla oscura, causando daños a los demonios, así logrando rescatar a su hermana. Koneko, estás bien, hermanita. Kuroka, ¿por qué estás aquí? No deberías venir aquí.
Kuroka estaba muy emocionada, al notar que su hermana no le habló con desprecio. Pero Kuroka pudo sentir que el aire estaba cambiando. ¿Qué pasa, Kuroka, Koneko? Detrás de mí pronto. Goku estaba golpeando al demonio Diodora una y otra vez. Diodora solo gritaba diciendo que se detuviera. Por cada golpe que Goku le daba, iba aumentando la magnitud de sus golpes. Solo imaginen que un pitbull le pega a un chihuahua, y sabrán cómo se siente Diodora. Vamos, maldito insecto, grita, grita más fuerte, para que todos sepan que no es bueno meterse conmigo. Los gritos de Diodora eran cada vez más fuertes por los golpes que le daba a Goku. Kuroka solo protegía a su hermana de las ondas del puño de Goku. Pero a lo lejos, Rías y sus siervos escucharon un grito tan fuerte que les causó un miedo en su interior, logrando tragar su propia saliva del miedo por lo que estaban escuchando. Presidenta, debemos volver, hay algo más allá, y si seguimos avanzando, seguro que nada bueno tendremos en nuestro delante. Lo sé. Pero no podemos abandonar a Koneko, es uno de mis familiares. Andando todos. Y si tenemos que pelear, tendremos que hacerlo. Pero lograron ver por los cielos, gritando algunos demonios que escaparan del lugar. A Rías le dio más curiosidad saber lo que estaba pasando. Pero nuevamente escucharon los gritos de Diodora, pero más fuerte que antes. Rías seguía avanzando poco a poco, hasta que pudo notar que Kuroka estaba protegiendo a Koneko. ¿Qué es esto? ¿De dónde vienen esos gritos? Rías buscó por los alrededores, pero solo pudo ver una polvadera por todos lados. Hasta que logró ver un reflejo de una persona parada sobre Diodora. Los ojos rojos de Goku atravesó la cortina de humo. Rías y sus siervos no dejaban de temblar al ver esos ojos tan imponentes y dominantes. Rías, vámonos de aquí. Rías, ¿me escuchas? Oye, Rías, Rías. Ya despierta, presidenta Rías. Tenemos que salir de aquí. No, aún no, vamos por Koneko, no podemos abandonarla. Sé que están escondidos, no quiero que se vayan, ni quiero que se muevan. Aprendan de este cobarde, lo que les puede suceder si se meten conmigo. Aprendan de él. Por cierto, ¿cómo te llamas? Responde a mi pregunta, ¿que acaso tu mamá no te enseñó a responder? Me llamo Diodora. Bien, Diodora, hasta nunca. Señorita Rías, ayúdeme por favor. Rías y sus piezas no podían moverse de sus lugares por el miedo que estaban sintiendo. Un miedo que jamás pudieron sentir en toda su vida. Presidenta, ¿qué hacemos? Isa, y no te despegues de Asia. ¿A qué no? Prepárate para atacarlo, lo haremos las dos juntas si es necesario. Rías, no seas estúpida, ¿que acaso no piensas en tus siervos? Si hacen eso morirán al momento de parpadear. Rías, Kuroka tiene razón. Kuroka y los siervos del clan Gremory lograron ver una pequeña parte del poder de Goku. Los líderes de las tres facciones lograron sentir esa explosión y pudieron ver una luz muy brillante a lo lejos. ¿Qué rayos fue eso? Mejor no me meto en eso, que se encarguen los demonios y los ángeles. Cielos, esto sí me sirvió de algo, por lo menos pude desquitarme con lo que sea que fuera él. Creo que exageré un poco, bueno, no importa, solo espero que no me busquen después de esto. ¿Por qué me estás ayudando? ¿Que acaso no me odiabas? Te equivocas. Solo llegué aquí porque Shenlong me lo pidió. Solo por eso. Era que no le hagas caso, tú solo quieres que yo desaparezca de tu vida, y ahora me estás ayudando. La verdad, si no lo hacía, esa lagartija parlanchina no me dejaría de reclamarme. No deberías de insultarle, es un dragón muy poderoso, si él lo quisiera te dejaría solo en este mundo. ¿De verdad piensas eso? Él tiene toda la libertad del mundo de marcharse si lo desea. Pero si lo hace, desaparecerá. Y si me dan ganas puedo acabar con la vida del dragón. Esperen un momento, ¿de qué están hablando? ¿Eso a ti qué te importa? Si no cuidas bien a tus siervos, yo mismo los mataré. Está claro. Rías estaba nerviosa por el miedo, por la forma que Goku le habló. ¿Cómo te atreves? Jamás me hablaron de esa manera. Rías. Deja de ser orgullosa, no digas nada, si no te callas. Habrá otro muerto aquí. Para él, solo somos basura y solo eso. Y también tiene razón, porque no cuidaste bien de mi hermana.
Empiezo a pensar que no sirves para cuidarla bien. Bueno, yo ya me voy, solo vine hasta aquí para desquitarme de alguien y lo hice. No me importa si se matan entre ustedes, pero no destrocen mis cultivos, o me las van a pagar muy caro. Ese sujeto da mucho miedo, más que todo su mirada me hace sentir escalofríos. Oye, Kuroka, dime cuál es su nombre, vives con él, ¿verdad? Y no me vuelvas a hablar de esa manera. Aunque lo supiera no te lo diría jamás. Yo solo vine hasta aquí por mi hermana, me mandaron una carta, diciendo que tenían a mi hermana, y que la matarían si no llegaba a medianoche. Si no la vas a cuidar bien, entonces me la llevaré lejos de aquí. No te lo voy a permitir, ella es uno de mis siervos, y si tengo que matarte lo haré. Ya basta. No es momento de discutir, Kuroka, tú abandonaste a tu hermana y nosotras la salvamos de morir, y sé que Koneko está consciente de eso. No saben la verdad del por qué abandoné a mi hermanita, ustedes no le quieren decir la verdad sobre ese supuesto señor feudal. Koneko, escúchame, sé que no tengo derecho de tomar las decisiones por ti, por lo que sucedió esa vez. Solo tú puedes averiguarlo, pregúntale al rey demonio, mejor no. No le preguntes nada a él. Ve donde Michael, él te dirá la verdad. No le sigas mintiendo a tu hermana, admite que la abandonaste a su suerte, solo porque te estorbaba. Ya veo, así que le dijeron eso. Con eco me voy, pero tú decides qué es lo que quieres al final. ¿A dónde crees que vas? Eso a ti no tiene que importarte. Si piensas ir donde él, te lo prohíbo, no te permito que vayas donde es a él. Ay, por favor, tú no puedes prohibirme nada, y si voy con él, no es tu problema. Si vas con él, yo misma te mataré. Tanto te da coraje que me acerque a él. Tanta envidia tienes que yo sea la única persona que puede hablarle. Entonces ve y háblale tú. Trata de acercarte a él, si no quieres que otros te ganen. Me das pena, Rías, eres una niña mimada que vivió en un castillo desde que naciste. En cambio yo y Koneko tuvimos que nacer, en el peor lugar del mundo. No te compares con nosotras si no sabes en lo que te puedes meter. Presidenta, déjala ir, no vale la pena pelear con ella. Algún día pagarás por todo lo que hiciste. Koneko estaba sospechando sobre la historia que le contaron. Señorita Rías, su hermano me mandó a verificar si estaba bien, por cierto, ¿dónde ocurrió esa explosión? Logramos sentirlo hasta el inframundo. Bueno, Mospied, no creo que fuera una explosión. Pero sí fue un estruendo muy fuerte, además no hay nada de rastros de una pelea. Fue por ese lugar, donde Diodora murió. El señor Diodora. Pensé que estaba en una reunión con su hermano. Para nada, raptó a Koneko para que su hermana llegara a su rescate. Pero para su mala suerte, no solo llegó Kuroka. Atrajo algo mucho peor que a la necómata. Entiendo, es ese desconocido, que llegó hasta aquí. Al menos le dieron su merecido, por ser un miserable. Vámonos de aquí, tenemos que descansar, y por cierto, Koneko. No creas en nada de lo que dijo tu hermana, ella solo te quiere utilizar, para salvarse de la muerte por sus crímenes. La pequeña Koneko no dijo nada, porque dejó de confiar en sus compañeros. Está bien, pero quiero bañarme ahora para después ir a dormir. Esa noche, todos tenían muchas preguntas. Pero no podían salir de las dudas, debido a que las preguntas eran para el Saiyajin. Mientras que Kuroka estaba caminando muy pensativa con dirección a la cabaña de Goku. ¿Qué puedo hacer ahora? No tengo a dónde ir. Si regreso a la cabaña, es seguro que me vote. Si tan solo tuviera un lugar donde ir, no pasaría por estas cosas. Ahora que lo pienso, pude ver más recuerdos de él, pero ¿por qué no puedo escuchar su nombre? No entiendo, ¿será que Shenlong olvidó lo más importante? Solo espero que mi hermana hable con el arcángel Michael, solo él le dirá la verdad. Bueno, supongo que ya se durmió, tal vez debería entrar con calma. Mejor me sentaré un rato, no tengo cabeza para pensar en estas cosas. Me pregunto por qué escogió este lugar, y por qué vive de esa manera.
Si él lo quisiera, le pediría al dragón los deseos. Kuroka estaba pensando en muchas cosas que tenía en sus pensamientos, mientras miraba las estrellas en medio de la noche oscura. ¡Cielos! ¿Por qué no me di cuenta de esto? Tal vez él está aquí. Por esto. Pero las estrellas son muy hermosas, nunca pensé ni imaginé ver las estrellas aquí. ¡Vaya! Entonces, con esa nube voladora recorría largas distancias. Imagino que en ese entonces no podía volar. Qué extraño, logro escuchar algunos quejidos de adentro. ¿Qué hago? Piensa Kuroka, piensa. Siempre puede que se enoje y me mate. O tal vez no. ¿Qué le está pasando? Mejor entro, un intento es mejor que un fracaso. Goku estaba teniendo pesadillas, por sus recuerdos de su pasado. Kuroka estaba preocupada tratando de calmarlo. ¿Ay, qué hago? Ya sé. Le preguntaré a Shenlong, él me puede ayudar. Shenlong, disculpa, ¿me puedes decir qué le pasa? Shenlong, ¿me escuchas? Es muy extraño, no me contesta. Ni modo. No tengo otra opción, solo espero que no se despierte. Tendré que ver lo que está soñando. Ojalá que no se despierte si lo toco, por favor, espero que funcione. Kuroka estaba poniendo su mano sobre la cabeza de Goku, con extrema precaución. Kuroka tenía miedo, tanto que la mano le temblaba demasiado y le sudaba por la preocupación. Ya, a ver, Kuroka, contrólate, solo verás sus pensamientos y eso es todo. ¿Pero qué estoy diciendo? Estoy hablando sola. Cielos, me estoy volviendo loca. Mejor lo hago de una vez. Kuroka puso su mano en la frente de Goku para por fin entrar a su mente. Tiene que ser por aquí, aquí está. Este es el problema, así que no puede olvidar el último día que vio a sus amigos y familiares. Mejor lo cambió a otro sueño, a ver, creo que esto servirá, creo que es su maestro, cuando él murió. Bueno, será mejor que salga de aquí antes de que despierte. Dime quién eres. ¿Y qué tipo de relación tienes con mi hijo? ¿Quién dijo eso? Hola. ¿Hay alguien aquí adentro? Responde a mi pregunta. Lo siento. Pero solo quise ayudarlo, estaba teniendo pesadillas, y cambié su sueño a otro. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Kuroka, ¿y el tuyo? Soy Bardock, el padre de Kakaroto. Espera. ¿Me estás diciendo que tú eres su papá? Sí, así es. ¿Pero dónde estás? Sal ahora para que te pueda ver. Es la primera vez que hablo con una niña como tú, desde hace milenios. ¡Ay, por Dios! Sí que son muy parecidos. Lo mismo le dije, el día que regreso a casa. ¿Y tú quién eres? Bueno, yo soy Hine. La mamá de Kakaroto. ¿Kakaroto? ¿Ese es su nombre? Sí, lo pusimos los dos. Perdón que diga esto, pero no pensaron en un nombre mejor. Bueno, como sea, ustedes son sus padres y le dieron un nombre. Es un placer conocerlos. Igualmente, Kuroka. Y gracias por lo que hiciste por mi hijo. No es nada, aunque pienso que no le agrado. Bueno, tiene sus razones para comportarse de esa manera. Pero Bardock, tu hijo se volvió alguien muy frío y distante del mundo. ¿Pero qué tiene de malo, mujer? ¿Cómo de qué tiene malo? Bardock. Kakaroto nunca se comportó de esa manera, y es por esas personas que lo traicionaron. Si no fuera por esa gente, mi hijo jamás se volvería así tan frío. Disculpen. Perdón que me esté metiendo en esto, pero, no digo que esté bien su personalidad, pero, es mejor ser frío y distante de los demás. Veo que lo comprendes, ¿verdad? Dijiste que te llamas Kuroka, ¿verdad? Sí, eso dije. Creo que tú estás en la misma situación que mi hijo. Solo que la única diferencia es que mi hijo es mucho más poderoso. Y muy frío. Te puedo pedir un favor, Kuroka. Sí, pídeme lo que quieras. Nunca te apartes de mi hijo. ¿Pero qué está hablando? Es muy difícil acercarse a su hijo, siempre me habla de forma muy desagradable. No creo que pueda quedarme más tiempo con él. Escúchame, Kuroka, mi esposa Hine no quiere que te alejes de él. Y si ella te lo está pidiendo, es mejor que aceptes. Aunque no creas lo que te diremos aquí y ahora, nosotros hemos intentado hablar con mi hijo. Siempre lo hemos intentado,
Nosotros no podemos cuidar de él, solo estamos viviendo en su mente. No logramos entender por qué no puede recordarnos. Yo sí sé, porque no los recuerda. Fue cuando él se cayó a un barranco. Bueno, eso pasó cuando era pequeño. Con razón no nos recuerda. Sí. Antes de que se golpeara la cabeza, era un niño muy agresivo, destrozaba todo lo que tocaba. Pero por un descuido, se cayó. Nosotros los Saiyajines, somos muy agresivos de bebé por naturaleza, pero si nos damos un golpe muy fuerte en la cabeza, cambiamos de repente, y dejamos de ser agresivos y también olvidamos quiénes somos. Antes de seguir hablando, Kuroka, dime cómo sabes todo eso. Bueno, lo que pasa, es que, pedí como deseo, ver los recuerdos de Kakaroto. Solo trataba de conocerlo y saber más sobre su vida pasada. No, tranquila niña, no te estamos reclamando, al contrario, estamos agradecidos. Sé que algún día, nos traerás a nuestro hijo hasta aquí. Dudo mucho que lo logre, pero creo que saben cómo se comporta. Bueno, tengo esperanzas que mi hijo llegue a nosotros, y será por tu ayuda. Ahora entiendo por qué no quieres que me aleje de tu hijo. No tiene otro nombre. Uno mejor y no muy extraño. Bueno, antes lo llamaban Goku, pero no te recomiendo que lo llames por su nombre. Puede reaccionar de forma brutal. Peor si sus amigos y sus familiares lo llaman así. Es mejor que no le digas nada aún, que pase algún tiempo más, y le preguntas su nombre. No tiene que saber nada de lo que hiciste. Bueno, ya es momento de despedirnos. Esperen, una última pregunta, por favor. Dime cuál es. ¿Por qué lo hicieron? ¿A qué te refieres, niña? Espera, Bardock. Déjame responder esa pregunta, por favor. Está bien, pero no tardes mucho, su energía se está agotando. Está bien. Bueno, te refieres al por qué lo dejamos de bebé, el por qué le mandamos a la Tierra. La verdad, Kuroka, tuvimos que tomar una decisión muy difícil, abandonar a mi hijo en este mundo. Debes de pensar que fue muy cruel, ¿verdad? Si no lo hacíamos, mi hijo moriría con nosotros. Espera, ¿qué? ¿Cómo? Nuestro planeta explotó, por un ser muy despreciable. Pero mi hijo lo mató en dos ocasiones. No hay un solo día donde no dejemos de pensar en nuestro hijo. Nunca estábamos en los momentos más duros de su vida, ni cuando nos necesitó en los malos tiempos. Cuando mi hijo fue traicionado por ellos, yo me puse a llorar como una niña. Bardock trató de matarlos, pero no podíamos hacer nada. Solo mirar, solo ver cómo nuestro hijo se hundía por el odio y el rencor. En estos momentos no tiene a nadie, solo quedas tú. Eres la única persona que puede hablar con él. Aunque él te trate mal, no te alejes de mi hijo, por favor. Algún día te lo he de pagar de cualquier forma. Pero nunca lo abandones. Gine querida, ya es tiempo. Bardock, aún me falta decirle más cosas. Lo sé, Gine, pero si ella continúa aquí, su energía se agotará al punto de perder la vida. Bueno, está bien, Bardock, Kuroka, no lo olvides, por favor. Me agradas mucho, y no te olvides de nosotros. Oye, Kuroka, antes de que te vayas, llegará un momento en que mi hijo te necesite mucho más de lo que te imaginas. Tal vez mueras al intentarlo, pero valdrá la pena. Si llega ese momento, aprovéchalo para ganarte su confianza. Solo tendrás una oportunidad. Vete ya o no resistirás más. Gracias por sus palabras, nos vemos pronto. Kuroka salió de la mente de Goku, para no correr riesgos por el desgaste de energía. Ay, no. Tenía razón el señor Bardock. Tengo que salir de aquí, todo me está dando vueltas. Saldré afuera a sentarme. Si me quedo aquí se enojará mucho. Kuroka estaba caminando con dificultad, por el desgaste de energía que tuvo. Al momento que llegó al jardín, se recostó con vista al cielo para ver las estrellas. Rayos, ya no resisto más, pero las estrellas me gustan mucho. Siento mucho sueño. ¿Qué es eso? Estoy escuchando pasos, acercándose. ¿Quién eres? Por favor, no me hagas daño. A la mañana siguiente, en el inframundo había una reunión, debido al acto indebido de Diodora Astaroth. Escuchen todos, como se habrán dado cuenta.
La familia Astaroth fue aniquilada por completo, ya no queda ningún miembro de la familia Astaroth. ¿Cómo rayos pasó eso? ¿Qué pasó con el señor Valva? También murió. Oye, Sir Seth. Que los familiares de alto nivel no estaban siendo cuidados por los guardias reales. Bueno, en realidad sí, pero hasta los mismos guardias escaparon por el miedo. Espera, ¿estás hablando en serio? Los guardias escaparon por el miedo de perder sus vidas. ¿No creen que es mejor cambiar los guardias reales? Opino lo mismo. A ver, tranquilos todos, la razón por la escaparon fue porque yo les dije que huyeran si se toparan con ese sujeto. ¿Qué? No me digas que ese sujeto les estaba buscando. Te equivocas, Mospied. Tu reporte, por favor. Con permiso, bueno, anoche el último integrante de la familia Astaroth murió. Bueno, antes de esa familia, su hermano Salva también murió. Pero ambos murieron por la misma persona, bueno, el señor Salva. Murió de inmediato, pero el señor Diodora. Murió de forma muy dolorosa, bueno, la verdad que él se lo buscó. Por ser un ser muy despreciable. Espera, Mospied, ve al grano. Está bien, ambos fueron asesinadas por el mismo sujeto. Listo, eso es todo, me voy. Bueno, ese fue el reporte de Mospied. Pero como dijo Mospied, él se lo buscó. ¿Pero por qué se lo buscó? Porque secuestró a Koneko, una niña que forma parte del clan Gremory, sierva de mi hermana Rías. Ellos estaban entrenando en las montañas, pero los guardias seguían órdenes de Diodora. Todo por el desprecio que tienen a la raza necómata. Koneko y su hermana son las últimas de su raza. Bueno, con familia Astaroth extinguida, no creo que afecte a los demonios en nada. Y por cierto, Sir Seth. ¿Qué haremos con los dos problemas que tenemos? Aunque algunos demonios no estén presentes en esta reunión, son parte de este mundo. Y si no solucionamos este problema será el fin de la Tierra. Serafala, aunque les mandemos cartas de amenaza, ellos no piensan asistir a estas reuniones. Esto es un problema muy grande, si salimos vivos de esto asegúrate de cobrar más los impuestos a esos familiares que no quieren ayudar en nada. No me gusta hacer eso, pero no tenemos otra opción. Eso mismo estaba pensando en hacerlo, es como tú lo dices, si salimos vivos de esto. Y si eso pasa, ellos sobrevivirán gratis sin mover un dedo. Se quieren aprovechar de que son demonios muy antiguos, pero su privilegio se les está acabando. Bueno, eso sí, pero ¿qué haremos con la diosa y esa persona? ¿Le damos su ubicación, o qué hacemos? La verdad, lo he estado pensando mucho en toda la noche. Y honestamente, no logré dormir mucho por tomar esa decisión. Pero esa decisión, no solo yo tengo que pensarlo. ¿Te refieres a los demás, verdad? Así es, aunque ellos no estén presentes. Me tienen que ayudar a tomar esa decisión. Como eres el rey demonio, deberás tomar esa decisión tú mismo, piénsalo bien, Azazel es un completo idiota. Y Michael, bueno, está más concentrado en evitar una guerra entre todos. Tienes razón, Serafal. Y no olvides que es mucho mejor tener menos presentes en esa reunión, mientras menos integrantes tengan en esa sala, menos riesgos tendremos en desaparecer. Dime, ¿eso te incluye a ti? La verdad, amigo mío, quisiera pensar en eso. Pero será imposible que no asista a esa reunión, será mucho más peligroso si no estoy allí. Gracias, Serafal, me alegra tenerte de mi parte. En la academia, Koneko no se presentó a sus clases, por todo lo sucedido en la noche. No pude dormir en toda la noche, ¿qué debo hacer? No sé quién me está mintiendo y quién no lo está haciendo. Koneko. Me enteré que no fuiste a clases, dime por qué no fuiste. Lo siento, presidenta, pero no puedo pensar en estudiar por ahora. Koneko, no tienes que pensar en eso, solo piensa que tienes una vida por delante, y eso es todo. Pero señorita Rías, usted dijo que la familia es primero, y mi hermana es la única familia que tengo. Por favor, dígame la verdad, de esa noche que mi hermana mató al señor feudal. Koneko, no hace falta que lo sepas, la verdad, es lo que dijo mi hermano. La pequeña Koneko no podía creer, en las palabras que escuchaba de su presidenta.
Con todas las reuniones y la falta de Koneko a la academia, llegó el mediodía. Por cada hora que pasaba, la tensión en las tres facciones estaba elevándose hasta el punto de entrar en crisis por sus relaciones diplomáticas. En la cabaña del Saiyajin, Uroka estaba despertando. Rayos, ¿cuánto tiempo dormí? ¿Dónde estoy? Esto tiene que ser una broma que hago dentro de su cabaña. Será mejor que me marche de aquí. Por fin despertaste. Lo siento, no era mi intención molestarte. Cállate. Dime por qué lo hiciste. Bueno, es porque anoche estabas teniendo pesadillas y no estabas durmiendo bien por eso. Pero dime algo, ¿acaso te pedí que me ayudes a dormir bien? Perdón, no lo volveré a hacer. Más te vale que no se repita, o no respondo de mis actos. ¿Y bien qué piensas hacer ahora? No lo sé, mi prioridad es mi hermanita, pero mientras que no sepa la verdad, no podré hacer nada. ¿No la quieres dejar sola, verdad? Es la única familia que tengo, somos las últimas de la raza necómata. Jaja. La familia es un asco, si tu familia te dio la espalda, es mejor alejarse. Tu hermanita se los ha creído todo lo que le contaron, si de verdad tu hermanita te ama, llegará a ti. Pero mi consejo, para ti, es alejarse de todos. Mientras más luches por ellos, arriesgues la vida por ellos, o les des todo lo que necesitan, te abandonarán en los peores momentos. En la mente de Kuroka, será mejor que no le diga nada de mi deseo. Ahora que lo mencionas, dime qué te pasó. ¿Para que seas tan frío? Buena pregunta, solo paso una vez, una sola maldita vez. Una sola vez. Sí, una sola vez para que yo te dijera que no te metas en mi vida, nada de mi pasado te tiene que importar. Lo siento, sé que tu vida no fue nada fácil, lo que tú dices, tiene mucho sentido. A veces la familia te desprecia solo porque eres muy diferente a ellos. Todo porque tus gustos o pasatiempos no les gusta a los demás. ¿Y tú qué sabes de mi pasado? No sabes nada de mí, no sabes nada. Algún día cobraré venganza, todas las mentiras que viví, me las pagarán. Yo sé que no tengo que meterme en tu vida o tu pasado. Pero aprendí muchas cosas al vivir sola y escapando de los demonios. No quiero tus consejos, no me importa lo que tú hayas vivido, o las cosas malas que te pasó, nada de eso me interesa. Está bien, lo siento, no abriré más la boca, pero no espero que respondas a esta pregunta. Pero recuerdas algo de tus padres. Si te molesta mi pregunta, te pido que me perdones, ya pronto anochecerá. Y por cierto, ¿qué harás ahora? Te pidieron que asistas a la reunión de esta noche. No tengo interés en esas estupideces de reuniones o no sé qué. Pero si es verdad que hay un nuevo dios de la destrucción, puede que sí vaya a dar un gran saludo como se debe a ese dios. Bueno, estaré afuera. Piérdete si tú quieres. Bueno, entiendo por qué tiene esa forma de hablar, pero hasta el dios más poderoso tiene un límite para esto. Será muy difícil aguantar su forma de ser, pero solo tengo que soportarlo. Pensándolo bien, con los demás se pone esa túnica, pero conmigo no lo hace. ¿Será que está confiando en mí o qué? Tal vez el señor Bardock tenga razón, pero cuando llegara esa oportunidad que menciono. Pero ¿cómo será el comportamiento con las demás personas al vender sus productos? Kuroka tenía demasiadas cosas en que pensar, mientras que en la academia los clanes Citri y Gemori estaban discutiendo algunos asuntos de suma importancia. Rías, de verdad tenemos que estar vigilando esa reunión. La verdad sí, sé en lo que estás pensando, hasta yo quiero estar en esa reunión. ¿Es verdad que uno de tus miembros fue raptado por Diodora Astaroth? Sí, pero ya pago el precio, y lo pago de una forma muy horrible, hasta yo tengo mis límites de ser castigada. Pero ese Diodora, se llevó el peor de los castigos. Dime con detalles, por favor. No sé si debo decirlo, pero primero fue torturado de una forma inhumana, ni los demonios más poderosos o antiguos podrían soportar tal tortura. Me atrevo a decir que yo también pude sentir mucho terror. Tan mortal fue el castigo de Diodora, jamás pensé que Rías Gremory tuviera terror en esas cosas. Imagino que fue tu hermano quien le castigó. No para nada, ni siquiera se presentó para ayudarnos.
qué? Entonces, ¿quién fue? ¿En serio lo preguntas? ¿Quién más puede causar semejante terror aparte de mi hermano? No me digas que ese sujeto llegó. Sí, lo que no entiendo, es por qué estaba ayudando a la necómata. No tienes por qué enojarte, si él la ayudó seguro que fue por pena. Sí, pero ella no debería de estar a su lado. Ese sujeto debería de formar parte de los demonios. A ver, rías, enojitos y arrogancias, a otro lado por favor. Sabes perfectamente bien que no puedes reclutarlo, tu hermano lo clasificó como clase desconocido. Y sabes bien lo que significa. Lo sé, no hace falta que me lo recuerdes. Pero de verdad, si él forma parte de los demonios, seremos los dominantes de la tierra. Rías, todavía sigues pensando en unirlo a nuestra familia, sabes bien que lo desconocido es muy peligroso. Hermano, cuando llegaste, cuando mencionaste que debería formar parte de los demonios. Dejen las pláticas para otra ocasión, Sona, Rías, prepárense para cumplir con su trabajo. Se está acercando la hora, y no cometan errores. Rías, mejor amar a Issei, ese soquete es demasiado lanzado en sus palabras. Eso estaba pensando hacer. En otra parte del universo, los dioses estaban hablando sobre los asuntos del pasado. Señor Bills, ¿de verdad piensa hacer eso? Quisiera tomar otra decisión, pero no tenemos otra opción. Si se enfrentan, los universos corren riesgos de ser destruidos. Pero si no obedecemos sus órdenes nos borrará. Por eso digo que es mejor esconderlo. Andando Nean, los ángeles llegarán en unos momentos. Está bien, estoy emocionada de enfrentarme a tu amigo. Eres una novata, si de verdad está en la tierra tendrás que tener cuidado, no tienes idea de lo poderoso que es. Si lo provocas te puede matar. Señor Bills, tan peligroso es. Si no me equivoco, ya llegará pronto, y allí será el peligro inminente. Ojalá que sea mi equivocación. En la mente de Nean, el señor Bills le tiene miedo, pero ¿por qué se comporta de esa manera? Espero saber toda la verdad pronto. Mientras que los dioses estaban llegando a la tierra, los demonios, ángeles, y ángeles caídos, se morían de los nervios por la situación que estaba por llegar. Para ellos todo era nuevo, la aparición de un dios más superior que los ángeles y que los demás. Qué gusto verte, Selvis. Oh vaya, pero si eres tú, Mael, ya superaste tu trauma o nada. No seas duro conmigo, hermano. Yo no soy tu hermano, así que no me digas de esa forma. Pero igual, compartimos buenos momentos mientras era una mentira. Hola muchachos, me alegra verlos juntos haciendo las paces. Cállate soquete, no digas tonterías. Lo sé, pero es mejor distraerse un poco, ¿no crees? Tiene razón, además, puede que sea la última vez que estemos los tres reunidos. No sé ustedes, pero yo no pienso quedarme de brazos cruzados, mientras espero la muerte, prefiero morir peleando, a que sea un flojo por morir. Sabias palabras, Eldris, pero no eres el único que piensa de igual forma. Aunque Elizabeth sea hermana de la diosa Nean, corre el mismo riesgo de morir junto con todos nosotros. Gracias por el cumplido, rey demonio, pero ¿crees que ese sujeto venga a la reunión? No creo que él venga, pero bueno, dejaré a cargo a Zaira Ore. Me retiro por ahora, por fin llegaron el resto. Puede irse tranquilo, Sircer, yo me hago cargo. Está bien, hasta pronto. ¿A dónde fue mi hermano? Rías, que no vio a dónde va, seguro que mi hermana también está dentro. Ya basta, Clan Citri, Clan Gremory. El rey demonio me dejó a cargo. Ahora harán lo que yo ordené. Pensé que llegaría tarde, pero qué sorpresa, mi querida Rías, me alegra mucho volver a verte. Ay, qué fastidio, a mí no me da alegría verte, ojalá que nos mate esa diosa de una vez. Estos demonios son unos completos incompetentes, opino lo mismo, señor Zairaor. Ya basta, Clan Gremory, vayan al este, Clan Citri, al sur, como ustedes fueron hermanos en el pasado, irán oeste, Clan Fénix a la entrada principal. Ahora que lo pienso, Clan Fénix, retírense de aquí ahora. ¿Pero qué estás diciendo? Somos el clan que tiene más poder, deberíamos estar al frente.
Sí, claro, serán todopoderosos, pero son una bola de ineptos. Váyanse a su mansión, sin su presencia, tenemos más oportunidad de sobrevivir. Algún día me las vas a pagar. Sí, sí, cuando quieras, pichón. Sona, espera, te pido por favor que dejes a Suba aquí. Su educación es necesaria para la llegada de la diosa. Está bien, Suba aquí, quédate por favor, contamos contigo. Sí, señorita, prometo no hacerle quedar mal. Eso es todo. Mospiet, tú también te quedas, y Kiba, no necesito pedírtelo. Entiendo, señorita Rías, me tengo que quedar, por favor. Está bien. No vayan a fallar, el destino de la Tierra depende de todos ustedes. Poco a poco, el tiempo se les acababa a todas las facciones, por la llegada de los dioses. Pero no tenían en cuenta que el dios de la destrucción, Bills, llegaría con Nea. ¡Vaya! ¡Qué recuerdos me traen a la cabeza! Pasó mucho tiempo, desde el problema de Omega Shenlong. Bienvenidos, sean ustedes. Me presentaré ante sus excelencias, soy Subaki, miembro del clan Citri, él es Kiba, miembro del clan Gremory, y él es Zaira Orbael. Seremos sus escoltas hasta llegar ante sus tus siervos. Por favor, por aquí. Oye, Nean, ¿acaso me están ignorando? No es eso, solo que no lo conocen, es por eso que no saben quién es usted. En la mente de Kiba, entonces ella es la señorita Nean, pero ese gato. ¿Quién es? Su mirada es muy directa, siento que mi alma quiere escapar el solo estar cerca de él. ¿Quién rayos es? No bajaré la guardia. Este poder, así que también llego a él, espero que no se haya olvidado de mí. Ya te decidiste en ir a esa reunión. Para nada, solo iré a saludar a un conocido de hace años atrás. ¿Quieres que te acompañe? No, gracias, no necesito estorbos a mi lado. Y mejor no lo olvides, no te necesitaré nunca. Bueno, mejor espero aquí, pero ¿a quién se refiere Goku? He estado entrenando un poco, en esa técnica de su ex amigo Pelón. Será muy útil cuando intente escapar. Me da mucha curiosidad saber quién es ese conocido, mejor le sigo a distancia. En la reunión de las facciones, los dioses, estaban presentes delante de los líderes. Buenas noches, señorita Nean, espero que esté bien de salud. Guarden sus cordialidades para otra ocasión, donde esta, lograron encontrarlo, ¿o no? Lo sentimos, señorita, pero no tenemos pistas de esa persona que mencionó, no tenemos fotos, ni detalles. Espera, están diciendo que esta incompetente no les pasó la información completa. Oye, no le diste aunque sea una foto de Goku, me hiciste perder el tiempo. Lo siento, pero a mí tampoco no me dieron su foto. Si no te dieron esa foto, porque no lo pediste, te pasas, Nean. Pero ¿quién es él? No tiene miedo de la diosa Nean. Maldita seas, Nean, sí que eres una tonta. Vámonos de aquí, antes que me enoje más. Está bien. No tenías por qué regañarme, espera. Vaya, así que estaba aquí, creo que no será necesario irnos de aquí. ¿Pero qué? ¿Qué fue eso? Es él. Está aquí andando, clan Citri Gromery. No se muevan, el que se meta entre ellos, morirá. A lo lejos escucharon una explosión por el combate entre Goku y Nean, obviamente que Goku le estaba dando una paliza. Así que tú me estabas buscando. Oye, así no, dame chance. Esta es la vida real, aquí no hay nada de ventaja. Creo que llegué tarde. ¿Y tú quién eres? Espera, tú no tienes que estar aquí, maténla ahora. Nadie se mueva, dime quién eres y qué haces aquí. Pero, si es, usted, señor Bills, es un honor conocer, al amigo de Goku. Vaya. Eso sí me halagó, ¿cómo sabes de mí? Sucede, que pedí como deseo al dragón, que me pase los recuerdos de Goku. ¿Con qué dragón? Ahora entiendo la razón de cómo me conoces. ¿Qué estás hablando, gata mugrosa? ¿Acaso es un pariente tuyo? Este gato feo. Rías, y no te callas, morirás ahora, es el señor Bills, el dios de la destrucción más poderoso que pueden conocer, e incluso más poderoso que esa tal Nean. Es considerado, como el dios más cruel de todos. Todos los presentes en la reunión, estaban cagados de miedo por la noticia.
Bueno, ya que saben de mí, no aceptaré faltas de respeto. Aprendan de esta niña, tu falta de respeto te mató a ti misma. Oh, rayos. Nean, ¿qué te pasó? Señor Bills, de verdad es muy poderoso. ¿Te lo dije o no? Espero que con eso, te quede claro que no te metas conmigo. Ya no lo haré. Bien, me alegra verte, señor Bills. Ahora no es momento de saludos, Goku, tu hijo llegó. ¿Qué? Hola. Papá,